Buenas tardes, bienvenidos al taller Cómo escribir un artículo científico, el cual será impartido por la doctora Edna Paulina Navarro Oliva. Les damos la más cordial bienvenida, doctora, a las, al personal aquí presente. La profesora eh, Paulina es investigadora de tiempo completo en la Facultad de Enfermería, doctor Santiago Valdés Galindo, de la Universidad Autónoma de Coahuila. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACyT en el nivel 1. Ella es licenciada en Enfermería, maestra y doctora en Ciencias de Enfermería por la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Además, es importante destacar que eh, la doctora Navarro ha participado como revisor de manuscritos en revistas indexadas, tanto en Scopus como en JCR. Le damos la más cordial bienvenida a la doctora eh, Edna Paulina Navarro. Gracias por aceptar la invitación, doctora. Bienvenida. Bien. Se de Gracias y sí, doctora, por su presentación. Les encargo, por favor, sus uh, audios. Gracias. Gracias por su presentación y, bueno, me permito agradecer al comité organizador la oportunidad de poder participar con este taller, cómo escribir un artículo científico. Y, bueno, para iniciar somos poquitos es un taller quiero eh, que se sientan con la libertad de poder eh, encender su micrófono cuando lo requieran para hacer alguna pregunta o algún eh, cuestionamiento para que eh, bueno sepan y tengan la confianza de que lo pueden hacer en cualquier momento que lo deseen eh, no importa si uh, si solo lo encienden y me dicen que quieren participar no hay ningún problema eh, y otra de las cosas, bueno, quiero conocerlos. Somos poquitos, estamos en sala poquitos. Quiero conocerlos, que me digan si son estudiantes de maestría, de doctorado y por qué se interesaron en este taller. Solamente participaciones rapiditas para podernos ir porque es un contenido amplio. Entonces, rapidito irnos, ¿Qué eh, si son estudiantes de maestría, doctorado o eh, eh, cómo se enteraron de, de este taller y cuál es su... Eh, su interés por tomarlo. Alguien que quiera participar. José Martín Castro, ¿te escuchamos? Hola, buena tarde, doctora. Buenas tardes a los presentes. Bueno, yo me enteré de esta de este taller porque eh, estaba pues incluido dentro de los talleres que se iban a, a, a dar y este, pues he tenido la oportunidad también como estudiante de, de maestría de licenciatura hacer este pues algunos artículos de investigación entonces pues creo que de los de los talleres que ofertaba la, la convocatoria pues fue el que, el que en lo personal pues me llamó también la atención actualmente soy estudiante del primer semestre de lo que vamos a de enfermería de la facultad de, de enfermería de la Universidad Autónoma de, de Nuevo León y pues también porque pues, o sea, tengo la experiencia de, igual de publicación y he revisado también algunos artículos por el momento que soy revisor, pero también pues siempre es eh, pues grato ¿verdad? De escuchar otra voz y pues también de usted que como ya la ya la presentaron, doctora, pues tiene amplia experiencia en, en este tema y pues ahora que yo también pues soy estudiante, pues durante mi formación de, de doctorado pues es uno de los, igual más que requisitos, pues también uno de los pilares fundamentales dentro de la investigación y de la formación como estudiante del doctorado. Gracias y buena tarde. Y espero aprender mucho de, de usted, de los conocimientos que nos comparten. Gracias. Muchas gracias, José. Yo también espero lo mismo. Y esperemos que así sea al finalizar de este, de este taller. ¿Alguien más que quiera participar? No tengan miedo, no muerdo. Atsiri, ¿te escuchamos? Sí, Hola, pues muy buenas tardes a todos. Eh, yo elegí, soy estudiante del doctorado de cuarto semestre y elegí este taller principalmente eh, por el interés que tenemos durante esta formación del doctorado en escribir y en comenzar con, a lo mejor algunos ya tienen la experiencia, yo apenas estoy comentando en este mundo de escribir eh, artículos científicos. Y pues la verdad es que también la persona que lo imparte eh, es una persona que tiene una trayectoria que me impresiona y que además este, admiro. Así que creo que voy a aprender muchísimo. Muchísimas gracias, a ti y gracias por, por tus comentarios. ¿Alguien más? ¿Una más? Te escuchamos, Cara. Hola, buenas tardes. Este, yo soy estudiante de maestría de primer semestre en la Facultad de Enfermería en la Unidad Saltillo. Y este, pues yo me interesé por este taller porque pues apenas voy iniciando en, pues, en, este, en esta rama de la investigación y pues quiero este aquí pues los conocimientos que más pueda obtener. Muy bien. Pues muchas gracias. Gracias Karen por, tus, por tu participación y bueno, veo que son estudiantes de posgrado y que bueno, todos tenemos un fin común y ahorita vamos a ir viendo desglosando cada una de estas partes. Eh, hubo un momento en que caí en crisis porque yo decía, ok, es un taller, es un taller y yo quisiera que lo hiciera, pero el, es un que en dos horas va a ser imposible que puedan escribir un artículo científico. Podemos hacer un avance, claro que sí, pero va a ser imposible que podamos terminarlo. Pero eh, obviamente lo que voy aquí a querer compartir con ustedes, además de lo que dice la literatura, es esa parte del currículo no oculto, lo que no nos dicen y lo que nosotros como investigadores nos enfrentamos en el día a día. Entonces, esas buenas prácticas, por decirlo así, que ya con la experiencia, que bueno, no es mucha, pero es la, lo que podemos proporcionarles y que bueno, el, el pertenecer al sistema, he pertenecido a nivel candidato, a, subí al nivel uno. Entonces, esas partes que a mí me hubiera gustado que me las dijeran en su momento, que en ocasiones lo vas aprendiendo conforme vas avanzando. Entonces... En la medida que yo pueda compartirles lo que he vivido durante este, estos años como investigadora, pues va a ser muy gratificante que les pueda servir a ustedes y a lo mejor acortar ese camino que fue un poquito más largo para, para nosotros. Ahí están viendo mi presentación. Sí, gracias. Me avisan si no pasan de diapositivo. Ahí voy a pasar. Ahí todo bien. Sí, ok. Bueno, esto es. Durante la presentación van a haber varias frases que me gustan y que he encontrado en algunas de las. Um, de la literatura que, que he participado. Esta es una de las unidades de aprendizajes que tenemos en la maestría y que vamos a, apoyando a los estudiantes a que vayan publicando y que vayan haciendo cada una de estas partes hasta llegar al envío de un, de un artículo. Entonces, en un semestre es conforme vemos. Toda esta información. Pero aquí, bueno, les digo, quiero compartirles esas buenas prácticas. No basta con haber realizado un estudio de investigación con rigor metodológico. En ocasiones nosotros nos exigimos tanto y trabajamos tanto, hacemos intervenciones, hacemos un estudio de investigación con un rigor metodológico importante, pero se queda en una tesis, se queda solamente en el papel. ¿Me escuchan? Sí, doctora, como que se trabó ¿Chicos? un poquito, sí, pero la escuchamos. Usted sí, nos no, escucha. Chicos. Nos sí, se escucha usted. Se está yendo el internet. nos escucha, doctora. Se está yendo el internet. Sí, como que se fue el internet. Escucha. Ya me se escuchan. nos fue por un momento en el internet, pero ya regresamos. Una disculpa. Gracias. Nos escucha. Bueno, les comento. ¿Me escuchan ahí? Sí. Ok, gracias. Sí, ya regresamos, doctora. Bueno. Solo su imagen se quedó congelada. Ok. Bueno, les comentaba que no es solamente el hacer esa investigación y dejarlo como una, en un papel, dejarlo en una tesis, que sí es importante sin embargo el fin de esto es que además de esos resultados sean adecuadamente comunicados y a nuestro nivel que ustedes mencionaban en algunas de sus hablas mencionaban ahorita bueno es una exigencia para quienes ya estudiamos una maestría quienes estudiamos un doctorado aún más y quienes tenemos eh, la mira hacia pertenecer al sistema nacional pues aún más sí si Donde no está llegan teniendo problemas técnicos, se queda congelada su imagen. Eh, ¿Podríamos apagar su cámara un momentito, por favor? A ver si. Ahí me Gracias, parece. disculpe. Gracias. Bueno, voy a estar sin cámara, pero voy a ir hablando de cualquier cosa. Avísenme, por favor. Hay diferentes actores en el proceso de la comunicación científica. Tenemos a los investigadores o autores de los manuscritos que van a ser. Las personas, eh, por decir, en el caso de quienes estamos haciendo una tesis, porque dentro de la literatura se marca que quienes más producimos, pues somos los estudiantes de posgrado en su momento porque son el, el, quienes solicitan como un requisito para poder tener eh, el grado. Son los responsables de la veracidad y originalidad de la información presentada. Es muy importante que nosotros, los investigadores, seamos honestos con los datos que estamos transmitiendo. Que sea importante eh, dar a conocer realmente el dato como se está observando. Otro de los actores importantes dentro de esta comunicación son los editores de la revista, que muchos de nosotros también trabajamos o contribuimos. Estos editores de las revistas, pues son es quienes contribuyen a que publiquen los artículos de su contenido, son quienes... Empieza en esa primera parte para poder observar si tu artículo puede ser aceptado o no, o quien le da esa primera revisión antes de pasar con los pares revisores. Ya otro de los eh, actores importantes son los revisores, que muchos de nosotros, eh, investigadores, estamos dentro o estamos inmersos dentro de varias revistas que somos invitados, en algunas de ellas hemos publicado. Eh, o nos eh, buscan por las publicaciones que tenemos y nosotros también somos revisores por pares que es lo que hacemos revisar artículos que envían algunos otros investigadores para poder en un momento dado que sean publicados y bueno tenemos otro de los lectores que otro de los actores que son los lectores que suelen buscar información que sea rápidamente utilizable que represente una forma eh, compacta de la información que se quiere obtener Dice aquí una de las frases que yo les mencionaba: no todos los resultados que se publican son válidos, no todos los resultados válidos son relevantes, y no todos los resultados válidos y relevantes son aplicables a la práctica clínica. Y si nos siguieron en la mañana en el Congreso, pues se veían ahí los niveles de evidencia que tenemos que, aún y cuando esté publicado, porque muchas revistas no son eh, aceptadas, no son revisadas por pares o en ocasiones solamente con enviarlo ya son aceptadas, entonces esas revistas pues tienen un nivel menor. Ahorita vamos a ver cuáles son los rankings que nosotros debemos de estar buscando dónde publicar. Tenemos diversas formas de comunicarlo a través de revistas impresas, a través de revistas electrónicas y el open access. En este caso, pues ya muchas de esas revistas se fueron hacia la parte electrónica porque es mucho más barato y es mucho más fácil poder publicar. Y el Open Access, acuérdense, bueno, el Open Access son esas revistas que algunas son revistas electrónicas y tienen la opción de Open Access, donde se pasa por un, una opción de, de, de revisión por pares, pero... Ahí la revista te cobra cierta, cierta cantidad para que tu artículo esté abierto y que tengas tú los derechos aún de ese, de ese artículo. Y pues son mayormente difundidas, puede ser que el proceso de, de, porque sabemos que el proceso de selección de un artículo a veces es largo, te lleva seis, un año, porque en las revisiones, en las revistas que son gratuitas, y en Open Access ese, ese proceso es mucho más rápido pero los costos son elevados. ¿Cómo voy a preparar para redactar un manuscrito? Bueno, primeramente debo de tener la introducción, es la finalidad en esta parte de la introducción, es mmm, la parte principal, es la parte esencial de un artículo científico, y bueno, eh, lo que dice es comunicar resultados de investigaciones, ideas o debates de una manera clara, concisa, fidedigna, publicaciones es uno de los métodos inherentes al trabajo científico. Entonces yo le decía a todos los estudiantes de posgrado, como ya somos investigadores, es algo que debemos de hacer, es el, el deber del investigador, publicar artículos científicos. Sabemos que está la divulgación y la difusión que ahora da un peso importante a la parte de Perdón, les pedimos a todos los usuarios que apaguen su cámara, por favor, y sus micrófonos, porque se escucha interferencia. Gracias. ¿Puede continuar, doctora Paulina? Creo que se quedó ciclado nuevamente. Me apagaron el micrófono. Ok. Eh, les decía que la parte donde nosotros preparamos un artículo es un proceso artesanal. ¿Y por qué decimos que es un proceso artesanal? Cada uno de nosotros tenemos diferentes formas de escribir. Cada uno de nosotros decimos, no, es que ponle a sí mismo y otros, no, vete directo. Entonces, cada investigador tenemos una forma diferente de hacerlo, pero aquí les voy a mostrar que, bueno, y dentro de las mismas revistas te dan las, las partes que debe contener tu artículo, pero sí es artesanal porque cada uno le da su toque, como decirlo. Se perfeccionan habilidades a medida que se ejercitan, entonces... Ustedes van a ver que el primer artículo va a ser bien difícil hacerlo en ocasiones y decimos, ay, ¿cómo lo voy a redactar? O el proceso de, de envío se me dificulta porque nunca he utilizado esta plataforma, eh, la, la discusión no me queda, ya me cansé de discutir y no llego a lo que quiero. Entonces, conforme tú vas escribiendo, conforme tú vas enviando artículos, ese proceso es una habilidad y como habilidad la puedes ir mejorando. Entonces, la mejor manera de aprender a escribir un artículo científico es haciéndolo y aceptando críticas y consejos de los revisores. En ocasiones decimos, ay, me tocó hace poco con un artículo que eran cuestiones de forma que quería que le pusiera así como yo me fui al grano. Pues es la parte del proceso artesanal. A ella, a ese revisor, le gusta que o a él, no sé quién haya sido, porque es un proceso ciego pero a él le gusta que le pongan así, así como, y a mí no me gusta ponerle eso, pero bueno, me lo están revisando y entonces tengo que aceptar esas críticas que me lo están diciendo porque en ocasiones a lo mejor para él va a decir que tiene una mejor forma o tiene una mejor, eh, se puede leer de una mejor manera. Entonces, la única forma de poder perder ese miedo, porque a, ahora les voy a hablar de una de las cuestiones que también hablo mucho de las emociones, entonces... El, el escribir un artículo nos genera una emoción, nos genera miedo, nos genera ansiedad, porque en ocasiones no sabemos hacerlo, no tenemos las bases para poder hacer, y a aquí no le ha dicho, pues tienes que no escribir un artículo para la siguiente semana, y tienes que hacer un envío, pues sí, pero nunca me han explicado cómo, entonces ahí genera esa ansiedad de, poder, de querer hacerlo, de querer, ok, sí lo quiero hacer, pero no sé cómo, por dónde empiezo, qué hago primero, eh, necesito saber ¿Cómo lo voy a escribir? Una investigación con importantes deficiencias metodológicas no podrá conducir a un buen artículo, pero una buena investigación no asegura que tenga un artículo si no se conoce el modo adecuado de elaborarlo. Entonces, si yo tengo deficiencias en mi investigación, pues obviamente voy a tener deficiencias en mis artículos, pero si yo tengo una muy buena investigación, pero no sé cómo... Adecuarlo a, una, a un artículo científico, pues puede ser que no sea lo, lo, lo correcto o como esperan los revisores que tú envíes un artículo, porque la tesis tiene chorroscientas miles de hojas y esas chorroscientas miles de hojas tienes que resumirlas en 12, 13 páginas. Entonces, tienes que mencionar exactamente o tienes que dar a conocer qué es lo que, que, que encontraste en tu investigación, pero en un super resumen. Antes de escribir el manuscrito, yo tengo que hacerme diferentes preguntas. ¿Para qué escribo? ¿Qué tengo que decir? ¿Qué quiero compartir? ¿Cuáles son las variables que quiero eh, abordar en ese artículo? ¿Cómo lo voy a decir? ¿Qué información existe al respecto? ¿Vale la pena el artículo? ¿Se ha publicado antes? ¿Cuál es el formato adecuado? ¿A quién va dirigido? ¿Y a qué revista lo enviaré? Después de esto vamos a ver algunas fases para la preparación de un manuscrito, primero el inicial, ¿por qué publicar? ¿Por qué lo quiero publicar? Bueno, muchas de esas veces es porque es un requisito, comprender el juego de la publicación. En ocasiones pues nadie nos lo cuenta, nadie nos dice que es un proceso tedioso, un proceso ansioso, un proceso que en ocasiones dices, "Ay, ya lo envié" y creemos que ahí se acabó. No. Todavía te faltan revisiones y luego lo mandas y la revisión de la revisión y la revisión de la revisión, más aparte todas las revisiones que ya te llevaste con, con tus asesores. Tenemos la fase preliminar, que es definir el mensaje, decidir la información que se va a presentar, dentro de la preparación, decidir la autoría, que eso es una parte muy importante. Y ahí entran en juego, pues, muchas cuestiones en las cuales pues debe de ser autor quien en verdad hizo una aportación importante a ese manuscrito, que haya participado en la generación de la idea, que muchas veces salen de las cuestiones de tesis, bueno, tenemos que respetar quiénes son nuestros asesores y coasesores para poder decidir esa autoría, o si alguien participó solamente en la elaboración del manuscrito, pues también se tiene que... Eh, considerar porque entró en la parte de la preparación del manuscrito elegir la revista, perfil de los lectores, recopilar el material previo, consultar las normas editoriales, fijar la estructura del manuscrito y en la redacción tener nuestro primer borrador, copia y corrección de coautores, borradores sucesivos manuscrito definitivo y la aprobación de todos los autores, algo muy importante que dentro de las cuestiones que les digo que es buenas prácticas, nosotros tenemos que tener en cuenta que esos, de, esos manuscritos tienen que estar revisados y que todos los miembros o todos los autores deben de recibir una copia para que puedan ellos generar algunas sugerencias o cambios, si es que así se necesita, antes del envío, porque hay ocasiones que enviamos los artículos y hasta después nos damos cuenta que estamos apareciendo en un artículo que no revisamos y que además... Puede ser que eh, se esté incumpliendo. Entonces, todos los autores, antes de que usted vaya a enviar algún artículo, tienen que estar de acuerdo y que lo hayan revisado. Eso es muy importante. ¿Por qué publicar? El investigador necesita escribir para dar a constancia de sus logros. Pues sí, puede ser que usted haya hecho muchas investigaciones y puede ser que haya hecho tesis, pero lo que no se publica no existe. Entonces, necesitamos publicar. Esa es la constancia. Que puede ser que nos abran puertas para diversos estímulos, como mejorar la actividad asistencial, el placer, el reconocimiento, el reto, la difusión del saber, la el labor docente, porque eso es también una de nuestras cuestiones, quienes estamos en, en las instituciones educativas, como requisito para respaldar nuestro currículum, protección de los derechos de autor comunicarse con otros investigadores, porque también las investigaciones nos abren puertas. Ahí podemos conocer a otros autores que a lo mejor están en el otro lado del mundo, pero que están con las mismas variables que nosotros y eso nos ayuda a poder crecer. Retroalimentación o trascendencia. Decidir qué se va a publicar. Tengo que decidir qué es lo que voy a publicar. Primero tengo que definir el mensaje del artículo, definir la pregunta o el propósito. Eh, por lo regular vienen de proyectos de tesis, definir parte del proyecto que va a ser publicado o delimitar los objetivos específicos. En ocasiones nosotros tenemos tesis, por decir, se da mucho con las tesis de doctorado, que son muchas variables y que podemos ir tomando partes, pero también tenemos que tener cuidado porque hay ocasiones que queremos sacar 15 artículos de una tesis y eso es incorrecto. No podemos estar eh, jugando tanto con, con los datos. Entonces... Tenemos que buscar la manera de, de, bueno, cuántos artículos, de acuerdo a las variables que tengo, cuántos artículos son los que pueden arrojar esta tesis. Y, bueno, eh, decidir si son artículos primarios y a partir de ahí que puede haber algunos artículos de seguimiento o secundarios. Para definir la autoría, existe el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, quienes son los quienes establecen el reconocimiento de la autoría. Y debe basarse en tres condiciones. Quien haya realizado aportaciones relevantes a la idea y al diseño del estudio, o a la recogida de datos o al análisis de interpretación de los datos. Algo importante es que no porque te haya ayudado a recolectar, él sea la recogida de la análisis e interpretación, porque hay ocasiones que nosotros eh, tenemos auxiliares de investigación y nos ayudan a la recolecta de datos, pero simplemente fueron a colocar las encuestas. Entonces, ellos no entran, puede ser que entren en la parte de agradecimientos, o si son auxiliares y se tiene o se cuenta con el recurso, pues reciben un pago. Participación en la redacción del borrador y de artículo o revisión crítica en la aprobación de la versión final del manuscrito son quienes pueden entrar dentro de la autoría y establecer el orden de la autoría antes de iniciar con el proyecto. Es muy importante porque en ocasiones ahí nos rasgamos las vestiduras porque luego queremos andar cambiando. Cuando ya fue aceptado, no es que ahora sí por mi de correspondencia, sí, ya cuando lo aceptaron, pero de primero no me ayudaste y de primero no hubo ese, ese apoyo. Entonces, lo correcto es que antes de iniciar con el proyecto vamos a definir quiénes van a ser los autores y si tenemos una tesis y si van a salir tantos artículos bueno tenemos que definir cuáles son esos autores que se van a incluir cómo elegir la revista para enviar un manuscrito debe escogerse cuanto antes porque cuando yo ya tengo la idea y quiero o tengo la idea o tengo la necesidad de publicar lo primero que tengo que hacer es escoger es nuestra revista porque porque eso nos va a ayudar a, te, a ajustarlo a la revista. Cada revista tiene sus propios eh, requisitos. A este no me gusta que lo pongas en Arial, a este no me lo vas a poner en Times Roman, no a este le vas a dar tantos puntos. El interlineado va a ser 1.5. Entonces, todas las revistas tienen diferentes formas eh, en cuestiones de forma uh, para los manuscritos. Entonces, entre más rápido tú te puedas. Eh, decidir a esta, a esta revista es donde lo voy a enviar. Tienes que ver, vas, ahorita vamos a ver que cumpla con las cuestiones de indexación, ver que en realidad acepte el artículo que tú quieres enviar y eh, que, que acepte ese tipo de, de, de artículos. ¿Cuáles son los factores de selección de las revistas? Bueno, qué, qué tan visible es coincide entre los objetivos de la revista y el tema del manuscrito, porque pues, hay ocasiones que quiero, tengo una revisión sistemática, pero luego me voy a la revista y pues, no aceptan revisiones sistemáticas, solo artículos originales o eh, aceptan preliminares, pero no dentro de las re revisiones sistemáticas. Entonces, tengo que conocer que, que coincida los objetivos que tiene la revista y el tema del manuscrito, porque en ocasiones... Pues eso es lo primero, no checamos eso o no checamos los temas que ellos manejan, y va a ser la primera parte que te lo van a rechazar. Desde esa parte de decir, ay, o sea, me lo pude haber ahorrado, ya cuánto trabajo no hice, lo adecué a la revista, me llevé el tiempo, lo mandé. Si yo hubiera revisado muy bien las indicaciones para los autores, pues esto me lo hubiera ahorrado, porque desde ahí estoy viendo que ellos no aceptan temas de adicciones. Entonces. Bueno, lo van a rechazar porque no son parte de sus objetivos. El factor de impacto también es muy importante para saber qué tan visible es esa revista, la agilidad del proceso editorial, y cómo me voy a dar cuenta, pues van a decir, oye, pues es que yo no, yo no conozco a nadie en la revista. No, no hay necesidad. Ahí mismo en las indicaciones a usted le va a decir, es publicación cuatrimestral. Ok, bueno. Tenemos publicaciones dos veces al año. Y en ocasiones no te dice, pero tú te vas a los números anteriores y ves que publican una vez al año. Pues no, retírate de esa revista porque se va a tardar una vida en publicarte. Pero vemos unas que publican cada mes. Ah, bueno, esto me puede interesar porque puede ser más rápido el proceso en que me revisan, eh, más rápido en que me dicen que no, que me dicen que sí o que me dan las revisiones, pero porque están publicando cada mes. Entonces es más ágil ese proceso. Tengo que revisar eso también antes de seleccionarlo. La calidad de las críticas constructivas remitidas por los revisores. Y ahí, ¿cómo me voy a dar cuenta? Pues puede ser que nosotros mismos, entre los, entre los investigadores, nos, eh, nos eh, decimos, nos compartimos. Fíjate que en esta revista está muy bien, te dan las críticas, es rápido el proceso, pero eh, eh, nos damos es, esos mensajes para poderlo compartir con los mismos investigadores. La accesibilidad. También tenemos que ver esa parte porque a lo mejor hay revistas que solamente aceptan en inglés, entonces tenemos que tomar en cuenta, bueno, tengo la posibilidad de pagar una traducción, eh, aceptan o los costos para publicar son muy elevados, entonces necesito tomar esos factores que también son importantes, los costos de publicación, la institución que la avala, porque eso también nos da un estatus un de decir, ok. Esta revista está siendo avalada por tal institución, entonces tiene un respaldo. Y el idioma de publicación, que era lo que les mencionaba, ah, bueno, pues estoy preparando un artículo en español y me voy a una revista que solamente acepta en inglés, pues te lo van a rechazar. Entonces, todos estos factores de selección deben de quedar muy claros y debemos de ir a buscarlos antes de, de nosotros ir a publicar. Después tenemos la recopilación de permisos y declaraciones. Permítanme, no pueden acceder al, al taller. Me están mandando por WhatsApp. Solo reenvío la liga. Recopilación de permisos y declaraciones. Bueno, es muy importante ver que no haya conflicto de intereses cuando el autor o la institución tienen relaciones personales o financieras que influyen de forma eh, poco adecuada en sus acciones. Entonces, ustedes van a ver que ya cada vez las, las revistas solicitan que eh, no haya conflicto de intereses, que no haya ahí alguna situación en la cual pues el dinero o cuestiones en, en que las relaciones personales o financieras puedan tener alguna alguna forma que pueda influir en, en la publicación. Se, quiere, se requiere la aprobación del Comité de Ética de Investigación. En ocasiones las revistas ya están solicitando el documento para poder constatar que fue eh, aprobado por el comité porque hay ocasiones en que se enviaba y no se tenía ese respaldo. Entonces cada vez las revistas están colocando como que mayores... Um, candados, por decirlo así, en donde te solicitan una carta de no conflicto de intereses o que tú expresamente lo coloques en el, en el artículo. Los autores no se tienen ningún conflicto de intereses. Eh, la parte del comité de ética, te, te solicitan en ocasiones hasta el dictamen con el número de, de dictaminación para poder tener o constatar que fue aprobado por el comité. Te piden confidencialidad y algo muy importante, pues es esa parte donde si ya lo enviaste a una revista no puedes estarlo mandando de manera simultánea a varias revistas. Hay ocasiones en que la revista se tarda mucho en contestarnos y entonces, ¿qué hacemos? Retiramos el artículo, pero se tiene que declarar a la revista que vas a hacer el retiro del artículo porque quieres enviarlo a otra revista, puede ser, pero tienes que informarle a la revista que vas a retirar el artículo. Para que no haya ningún conflicto o que puedas eh, colocarte en algún problema. También los permisos de reproducción. Hay ocasiones en que nosotros colocamos tablas, textos o figuras, pues les damos la autorización, firmamos una carta que se le coloca a la revista para poder tener ese permiso de reproducir. Porque cuando tú aceptas que se ha publicado, pues los derechos los cedes hacia la revista. Dentro del proceso de elaboración y borradores y correcciones, nosotros, bueno, hay un formato que puede ser de acuerdo a la personalidad del investigador, la capacidad, los recursos disponibles, la disciplina de los autores, y eso ya va cambiando. Hay ocasiones, por decir, una servidora maneja el control de cambios, y con eso, pues vamos a ir colocando el formato que se puede dar, pero hay ocasiones que a alguien le gusta eh, marcarlo. Eh, durante el, las sesiones, por decir, cuando lo enviamos a las revistas, pues puede ser que te coloquen una carta de los cambios que quieren que, que realices o te envían el documento también con control de cambios. Algo muy importante es que hay que elaborar versiones sucesivas de un mismo trabajo, porque hay ocasiones en que utilizamos solamente un documento y le vamos cambiando, pero no tenemos el resguardo. Y pasa que a lo mejor tú hiciste unos cambios y los quitaste, quitaste cierta información, pero luego ya en otra revisión te piden que los coloques. Entonces, esas versiones tienen que estar ahí. Yo que les aconsejo a mis alumnos, bueno, que vayan guardando los documentos y que vayan colocándole la fecha para que tengan todas las versiones del trabajo, porque hay ocasiones que eso nos ayuda a eh, reducir el tiempo de trabajo, porque puede ser que tengas información en alguna otra de las otras versiones. Dentro de la fase es eh, la preparación del primer borrador, escribir con referencias, establecer el orden de escritura. Esto es muy importante. Tengo que ir ya viendo cuáles son las referencias, irlas colocando porque hay ocasiones en que eso nos genera muchísimo estrés y muchísimo tiempo porque vamos perdiendo referencias o ya no sabemos qué dijo qué. Entonces vayan haciendo su formato de referencias. Corrección por autores, circular el primer borrador, establecer fechas límite para las correcciones y solicitar correcciones o sugerencias concretas y no solo críticas genéricas y poco aplicables al manuscrito. ¿Qué es lo que pasa? Pues en ocasiones el alumno tiene prisa y el asesor está ocupado. Y cuando tú tienes prisa, es muy dado que lo, el asesor estamos ocupados. Entonces, tú debes de tener tu tiempo como alumno de decir, ok, tengo que entregar un artículo. Y tengo todo el semestre, no tengo nada más la última semana del semestre para poderlo enviar. Entonces, tengo que tomar mis tiempos, ir haciendo los borradores y enviarlo, enviarlo con una semana de anticipación y estarle recordando a mi asesor, no es que nos hagamos patos y no es que se nos olvide o, o que no queramos trabajar. En ocasiones, se nos va de tanto trabajo que tenemos y que les digo, me ha pasado, que me dice, doctora, ya me revisa mi artículo. Ay, espérame. Y tenemos que establecer fechas límite, así como nos lo, nos lo hacen las revistas. Porque la revista, cuando tú le envías te van a decir, tienes 15 días. Y 15 días son 15 días. No es, ay, no, hombre, mañana se lo mando, no pasa nada. No, la revista no es así como tu asesor. Entonces, es muy importante establecer esas fechas y atenerte a esas fechas. Y también, como todo el comité, decir, ok, vamos a empezar con el proceso. De, de envío del artículo tenemos que estar atentos a esas revisiones y la aprobación del manuscrito definitivo por todos los autores debe ser aprobado por todos los autores antes de remitirlo a la revista seleccionada y decir esto es lo que se va a enviar lo aceptan y algo muy importante y que he aprendido con con la práctica es todo por correo porque hay ocasiones en que tú se lo enseñas y le dices sí 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 está bien ya mándalo y nada. ¿Hay algún error garrafal? Y decimos, no, yo no te dije que, que lo enviaras. Y pues sí, de la palabra, pues puede creer en la palabra, pero a veces la palabra no cuenta. Entonces, mire, mejor papelito habla. Se lo mando por correo, aquí está, y me lo regresa de la misma manera diciendo que ya lo puedo enviar. Y así, tanto su asesor como usted, como estudiante, pues tiene un respaldo de decir, ok, aquí usted me lo aprobó. Y vamos a la parte, ¿hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, chicos? ¿Ninguna? No, doctora. No, doctora, yo quería compartir una experiencia que me pasó en cuanto a, lo, en cuanto a los eh, criterios de selección de la revista. En una ocasión me pasó que... Mm, mandé a una, a una revista pues un, uno de los temas que ellos mencionaban que dentro de, de los temas que publican y entonces la revista pasé los tres filtros, me quedé en el último y en el último me notifican que no es aceptado el trabajo porque el, la revista por el momento solamente está o hace un año precisamente la revista solamente está publicando trabajos de COVID entonces también fue así como que, pues, o sea, se apegaba a los lineamientos que ellos mencionaban que aceptaban, pero pues también, o sea, como no estaban, la, los requisitos para autores no estaban actualizados en su momento en la revista, entonces pues sí fue así como que, ups, pero pues nos sirvió también de experiencia porque pues, o sea, entendimos que pues obviamente publicaban trabajos y temas de, de COVID, pues porque pues era el, el tema pues que estaba. De, de augen en, en ese momento durante la pandemia, pero sí fue un, un criterio que, pues, no era, de, no estaba dentro de los criterios de, de para tomar en cuenta, pero pues, que sí, final de cuentas, pues sí, sí nos afectó porque, pues, nos rechazaron el trabajo. Sí, ahí fue una situación como que excepcional o digo, diferente y fue en varias eh, revistas en ese momento estaban dándole mayor peso a las cuestiones de COVID, obviamente porque querían tener información sobre ello y también nosotros como personas. Entonces, eh, fue como que un caso atípico, por decirlo así, pero okay. cuando tú te apegas a, a los requisitos, a lo mejor en ese momento no te lo aceptaron, pero si ya te esperabas o algo... O hubo alguna situación que la cual no cumplió con los lineamientos. Pero sí hubo ciertas situaciones con esta parte del COVID. Y pues bueno, eh, ellos tienen la última palabra, por decirlo así. Y en ese momento no lo aceptaban. En, en una ocasión eh, me tocó que una revista decía, solo estamos aceptando temas de COVID. Entonces, pues ni para qué lo mandáramos ahí. En tu caso... Puede ser que en el transcurso, en el, en el proceso, ahí fue diferente y si te, pues te atrasa a ti como investigador porque dices, en su momento yo lo envié y no decía nada de esto, ¿verdad? Entonces, sí. pues eh, eso es muy importante y te digo ese es un caso atípico y que resultó en muchas cosas por toda esta eh, situación de la pandemia. Pero muchas gracias por compartir. Alguien más. No, usted doctor. Bueno, entonces podemos eh, seguir, ¿verdad? Muy bien. Una de las preguntas: ¿dónde publicar? ¿Dónde quiero publicar? Y hay ocasiones que dices: Ay, ojalá que todas mis publicaciones en Facebook me valieran para el SNI. Pero pues no, no, no nos valen. Y entonces tenemos que preguntarnos: ¿cómo, dónde, cuáles son los mejores rankings para poder publicar? ¿La actividad científica se mide? Sí, sí se mide. Existen diversos indicadores métricos para medir y evaluar la calidad de las publicaciones científicas. La producción científica se mide y evalúa en función de una serie de criterios relacionados con la cantidad de trabajos publicados y con la cantidad de veces que se citan. Entre los criterios que se miden está el número de trabajos publicados, el número total de citas recibidas, el número de citas medias por trabajos publicados el número de trabajos publicados significativos y el número de citas de los trabajos publicados más citados. Entonces ustedes van a ver que las revistas que tienen ese, ese ranking alto, pues son revistas que son citadas, son revistas que tienen trabajos importantes, trabajos significativos y que son tan significativos que por eso son citados mayormente, porque son utilizados por muchos investigadores y entonces, ese nivel cambia. Algo importante es que ustedes tienen que conocer que estas métricas van cambiando. Entonces, cada cierto tiempo, esas métricas van cambiando. Algunas revistas aumentan su, su nivel de citación, su nivel de indexación, y algunas de ellas pueden salir. ¿Cuáles son los rankings que vamos a ver? Bueno, ahorita les voy a mencionar algunos. ¿Qué son las publicaciones con impacto? Aquellas que son indexadas en determinados portales de información que miden el reconocimiento y la calidad de lo que se publica. ¿Cuáles son los, esos índices de impacto? Miden la repercusión que han tenido una revista en la literatura, analizan las citas que han recibido los artículos que han sido publicados en ellas, es una medida de la importancia que tiene una publicación en un campo temático concreto. Permite establecer comparaciones y rankings entre revistas y refleja la relevancia de cada título en el campo temático en el que está incluido. Hay herramientas para conocer el impacto y nosotros tenemos así como que el, el más alto del que conocemos, el Journal Citation Reports. Y si ustedes escuchan a, a sus asesores o ustedes mismos dicen, ay, es que yo quiero un JCR y es que necesito un JCR y es que este año no tengo un JCR. ¿Qué es el JCR? Pues ahí es como que el, el top del, de dónde publicar. Las revistas que pertenecen al JCR pues son revistas que son mayormente citadas en el mundo, que son de diferentes de, disciplinas. Y JCR se puede consultar vía web, ustedes colocan ahí y les digo, cambia cierto tiempo, entonces busquen el más actualizado desde la plataforma Web of Science y permite buscar el factor de impacto de las revistas que, que, están, que pertenecen a él o de un grupo de revistas y establece comparaciones entre ellas. El factor de impacto es calculado anualmente, por eso les digo que van cambiando, algunas revistas suben a JCR, algunas salen del JCR, y entonces, pues conforme se van citando, conforme van teniendo mayor publicación de impacto. Pues eh, van perteneciendo a este, a este ranking. Y bueno, ese sería el, el Journal Citation Reports. Después es una herramienta esencial para, el, para conocer el impacto y la influencia de una revista en la comunidad de investigador global. No mide la calidad del artículo, sino de la revista donde lo publicas. En, ¿Y qué quiere decir? Por ende, tu artículo es bueno, porque la revista tiene a revisión por pares, tiene un, un proceso. Importante que seguir y si la revista es buena, pues su artículo también es bueno. Sin embargo, no es como que está midiendo exactamente el artículo, sino donde tú publicas. No todas las revistas tienen factor de impacto JCR y las que lo tienen no lo tienen permanente, que es lo que les menciono. Entonces, cada año tenemos que estar viendo ese factor de impacto y esa, ese listado que, que emite el JCR porque se actualiza. Una misma revista puede localizarse en distintas áreas temáticas y es muy probable que en cada una de ellas tenga un impacto diferente. El índice de, de, de impacto para un título de la revista en un año determinado es un índice fijo en JCR y hay diferentes cuartiles. ¿Qué es lo que quiere decir? Aparte de que está en JCR, se va midiendo por cuartiles. Está el Q1, Q2, Q3, Q4 y que corresponden... A respectivamente al grupo conformado por el primer 25% de revistas del listado, que el grupo que ocupa el 25 al 50 y así sucesivamente. Entonces, la verdadera élite de las revistas de una temática está conformada por aquellas que ocupan el primer cuartil. Entonces, pues muy, muchas veces nosotros como enfermeros, pues llegamos al Q4, Q3, pero... Por cuestiones que en muchas de las otras manejan experimentos. Entonces, a nosotros nos ha servido eh, dentro de enfermería. Obviamente, te da un estatus el pertenece el publicar en una JCR. Pero les menciono, son factores de impacto muy, muy altos que lo que publican son, son experimentos. Pero bueno, tenemos Q1, Q2, Q3, Q4. ¿Y qué les digo? Del Q1, pues sería como que la élite de las revistas. Tiene dos ediciones diferenciadas, una para ciencias y otra para ciencias sociales. Entonces, por lo regular, nosotros nos vamos al JCR de Social Science. Y la otra parte está Simago, que surgió como una herramienta libre y alternativa a JCR, analiza las publicaciones indexadas en bases de datos de Scopus, y ese es el punto número dos. Entonces así nosotros nos vamos. ¿Cómo se van a ir ustedes? Ok, tengo un artículo muy bueno, eh, le estoy echando todas las ganas, tiene buenos resultados, tiene buen número de variables y tu asesor te va a decir nombre, no, sí le podemos tirar un JCR. Decimos, ok, no nos queremos ver tan ambiciosos, le tiramos un escopos. Y aquí está, dentro, igual. Scopus tiene una fuente que se puede consultar por vía web a través de plataforma Scopus y ahí puedes revisar cuáles son las revistas que pertenecen. Porque hay ocasiones en que la revista dice, eh, la revista pertenece a JCR y, y Scopus, sí, pero perteneció en el año del Kikiriki y ya salió. Actualmente no está dentro de ese ranking. Por eso es bien importante que se vayan directo al JCR o se vayan directo al Scopus para ver si aún pertenece a, a estos dos. Y ya después de aquí, nosotros eh, sería primer lugar es JCR, segundo Scopus, y luego tenemos las revistas del CONACIT, que también son aceptadas para, eh, con buen ranking, pero en, en ese orden. Y ya después seguirían las otras, todas las otras revistas, que bueno, puede ser que te acepten más rápido, pero que no tienen esa, esa calidad. ¿Qué debo de tener en cuenta? La temática, que sea revisión por pares que tenga calidad y el idioma en el cual voy a publicar. Tengo que ver mucho que hay ocasiones a que me llegan hasta correos, que son las esas eh, depredadoras que le mencionan revistas depredadoras, o que también hay hasta libros, tengan mucho cuidado con ellos porque lo que hacen es que no tienen ningún valor para nosotros y te publican muy rápido y todo, o hasta en algunas te quieren cobrar, pero... Es eh, NI no, no las acepta. Entonces, también hay un, una, un listado de cuáles son esas revistas depredadoras. Y bueno, les digo, lo mejor es que nos vayamos a buscar en ese orden: JCR, Scopus, las revistas que son valoradas por el, por el Conacit. La rapidez, tengo que ver, acuérdense que todos estamos cumpliendo un plazo. Entonces, tengo que buscar una que, que tenga un proceso de publicación rápido, que sean plazos razonables. Sabemos que son tiempos largos, pero que tienen que ser convenientes. Y bueno, tenemos Open Access que permite un posterior depósito en acceso a, abierto, pero que bueno, esto les puede generar un, un costo. Y también tener en cuenta los costos si vamos a tener que hacer una, una traducción o queremos adentrar a, a un Open Access. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? No, doctora, Parece. ninguna. ¿Me escuchan? Sí, doctora, se escucha bien, no se ha ciclado. Sí, Ay, perdónenme, porque no, estaba hablando y ya no, ya no supe si sí si me escuchó o no. Pero bueno, después de que nosotros seleccionamos nuestra revista, ya les digo, váyanse en ese orden. Y yo les decía, les voy a decir las buenas prácticas, vámonos así. Tienes un buen artículo, tu asesor te dice que sí está para una JCR, tírale el JCR. No pasa nada. Lo peor es que te digan que no. El no ya lo tenemos. Entonces nos vamos al JCR o nos vamos a Scopus o nos vamos a CONACID. Mínimo CONACID. Ya no se vale en, cuando estamos en maestría, en doctorado, de que nada más publica, publicar por publicar. ¿Por qué? Porque usted está haciendo un currículum. Entonces es muy importante que sus publicaciones sean de publicaciones de calidad. Y va a ser lo mismo el mismo tiempo que usted le va a generar a un artículo en una revista patito a que uh. si nos vamos a una revista con calidad sí entonces otro punto importante dentro en el, en el transcurso de esta publicación tenemos el título palabras clave y los autores el título lo primero que se lee de un artículo es el título usted hay un artículo no recuerdo cuál pero eh, que marca que no sé, les voy a mentir con el número. Les voy a poner un ejemplo porque no me acuerdo muy bien exactamente el número que dice. Pero por decir, te dice que tu artículo va a ser leído por 20 mil personas, el título, eh, solamente el título, 20 mil personas. De esas 20 mil personas, solamente mil van a leer el abstract. Y de esas mil, solamente a lo mejor 20 van a leer el artículo completo. Entonces es tan importante tu título porque va a ser el que más van a leer, el que más al alcance va a estar y el que va a traer en primer momento al lector. Y que no nada más que lo van a leer, que en algún momento te pueden citar. ¿Sí? Entonces por eso es muy importante esta parte única información que aparezca en la base de datos de lo, y e índices esa es la primera parte y ustedes no me van a dejar mentir cuando estamos buscando lo primero que aparece es el título y no te aparece nada más no saben ni quién lo escribió ni dónde lo escribieron ni qué hicieron ni nada solamente estás leyendo el título debe de ser atractivo claro directo explicativo y exacto entonces dices ay pues cómo voy a ser explicativo y exacto y quiere que sea concreto y que o sea que no y aparte que tengan menos de 15 palabras pues tenemos que hacerlo ahí andamos jugando con el juego de palabras y hacemos un, un cambio hasta que queda y yo les digo, no tengo un hijo pero yo creo que es como si le pusieras el nombre a tu hijo, porque si ya después andas leyendo, a mí me ha tocado con artículos y dije, ay, ¿en qué momento le puse este nombre? pobrecito, pero bueno y así me ha pasado, y le digo mamá, ¿por qué me pusiste tres nombres? Pues sí, en su momento para ella era muy bonito y llamo mi nombre, pero dices, ¿por qué tres? También largos. Bueno, entonces dices, ok, tengo que pensar muy bien qué nombre le voy a dar a este hijo académico. Términos precisos y específicos. Evitar incluir palabras superfluas, un estudio sobre observaciones, sobre consideraciones acerca de reflexiones sobre tal. No, vámonos directo, vamos, por lo regular lo que hacemos es colocar las variables que estamos abordando. No debe de contener siglas, abreviaturas, vocablos o palabras que solo tienen un significado en un área determinada, porque recuerden que lo que queremos es que lo lean en todo el mundo y entonces puede ser que un vocablo o una palabra que solamente tiene significado en cierta área, pues no lo van a entender. Cuidado. Tiene que ser conciso, pero no corto que solo incluya términos vagos, genéricos e imprecisos y resulte incompleto o ambiguo. Por ejemplo, dieta y cáncer. Pues, ok, dice, no informa, no tipo especial de cáncer o de dieta. Se ha investigado la dieta como un factor protector o como un factor de riesgo. Entonces, no nos está diciendo algo más. Nos está diciendo dieta y cáncer. Pues sí, pero ¿cuántos cáncer hay? ¿Qué tipos? Aquí, como lo menciona, ¿es un factor protector la dieta o es un factor de riesgo? ¿Qué tipo de dieta estamos hablando? Entonces, queda mucho tema eh, muy amplio que no, que no te dice más. Hay diferentes tipos de, de títulos como descriptivos, destaca el objetivo de la investigación e informativos, informa sobre el resultado principal o conclusión a la que se llegó. Por lo regular, ustedes van a encontrar mucho que hablamos de títulos tipos descriptivos. En ocasiones nos piden un título, page, en algunas eh, um, revistas y cuando la primera vez que yo lo vi dije, ¿qué es esto? No le entendía qué quería. Dije, pues, pues, aquí está el título. No, porque en ocasiones es un título rápido, un título corto de 30, 40 caracteres para poderle dar ese y que lo encuentren más rápido. Entonces, tienes tu título de 15 palabras y el título page solamente aparece igual en la página arriba y es un título muy, muy corto, pero que debe de ser eh, acorde a, a tu título de investigación. Las palabras clave, lista de términos relacionados con el contenido del artículo, son de 3 a 6 palabras clave se deben de clasific clasificar el artículo en los índices o bases de datos y yo siempre les digo las palabras claves como si fueran ese que tú tienes cajones y ahí le pones los nombres para encontrar más rápido tu artículo y entonces recuerden la revista ya te lo pide pero debemos de utilizar mesh o dex porque son los descriptores en ciencias de la salud y que nos va a ayudar a que nuestro artículo sea más rápido encontrado y que en un momento dado nos puedan citar los autores es sinónimo de participación activa en todas las fases del estudio del manuscrito. Cada autor tiene que haber participado suficientemente en el trabajo. Debe de incluir tres aspectos: la concepción del trabajo, que era lo que ya les mencioné, la escritura del manuscrito, la aprobación. La participación única y exclusivamente en la recogida de datos no justifica la autoría, que esto ya lo habíamos visto. Cada fase del trabajo tiene que poder ser atribuida a un autor. Porque les decía, cada vez las revistas se están poniendo más exigentes, entonces ahora te piden otra carta o dentro del manuscrito que especifiques qué hizo exactamente cada autor para que en verdad tenga ese título. Las personas que han contribuido al desarrollo del trabajo, pero cuya colaboración no justifica la autoría, pueden ir en el apartado de agradecimientos. O de, y que, bueno, deben de dar eh, su consentimiento para ser mencionadas. El orden de los autores deberá ir idealmente en función del grado de contribución intelectual en el proyecto. Entonces, vamos en ese orden por lo regular. En los artículos que son de, de alumnos, pues eh, van en el orden, primer autor va el, el, el estudiante y en autor de correspondencia por lo regular va el asesor. Y ya después vamos los coasesores como coautores. Aceptado para publicación no se pueden realizar cambios, que era lo que les decía. Y eso te da, pues, si tú quieres hacer cambios, en, en, en ocasiones en la revista te va a decir que no. Y en otra te vas a ver mal, porque, ah, ok, ya quieres hacer cambios porque ya te lo aceptaron. Entonces, antes de enviarlo, que quede muy bien esa parte de la autoría, hablarlo con tu asesor, hablarlo con el equipo de tesis o hablarlo con el equipo de investigación cómo va a ir la autoría pero antes del envío y bueno nos vamos a ir a la parte de introducción la primera parte de ese artículo la parte que hace la apertura del artículo que ambienta y dirige al lector en su lectura cuál es la importancia de este apartado es la carta de presentación de tu artículo aquí vas a decir qué, qué es lo que se qué es lo que se conoce, cuál es la relevancia social, cuál es la relevancia teórica, cuál es la relevancia del artículo en sí y cuál es el objetivo. Cerramos con cuál es el objetivo del, del artículo de la publicación. Sirve para que se conozca en qué se fundamenta el estudio, la justificación y objetivos y debe de responder a las siguientes preguntas. ¿Qué se ha estudiado? ¿Por qué es una pregunta importante? ¿Qué se sabía sobre el tema antes de hacer este estudio? ¿En qué contribuirá este estudio a mejorar el conocimiento sobre dicho tema? ¿Qué son los que les mencionaba? El, la relevancia social, la relevancia teórica, la relevancia para la profesión o la relevancia del artículo y la parte del objetivo o propósito. ¿Cuáles son algunas recomendaciones que yo les podría realizar? Pues bueno, lo primero es, se debe redactar pensando en resaltar la necesidad del estudio. ¿Por qué es relevante? ¿Por qué tienen que conocerlo? ¿Por qué tienen que leerlo? Estimular a la curiosidad del lector, brevedad en la exposición, hacer una revisión pero sin ser tan extensa, mencionar qué es lo que quieres o qué es lo que se conoce, utilizar pocas referencias y actualizadas, porque hay ocasiones que colocamos del kikiriki, entonces no más de la tercera parte del total de las referencias son las que se colocan aquí. No presentar información genérica. Debe incluir un marco de referencia o teórico, el planteamiento del problema de estudio, antecedentes del estudio, que son los estudios previos o la relevancia teórica, el vacío del conocimiento, porque es importante, ¿Qué, qué vacío es el que va a llenar tu investigación, porque es importante hacerlo. Motivación del investigador. No adelantar resultados o explicaciones, porque hay ocasiones en que aquí en la introducción ya dijimos lo que encontramos y no, tiene, cada uno tiene su propio apartado. Lugar apropiado para situar y definir los términos o abreviaturas especializadas. Aquí es el, el momento, pues, si vamos a utilizar una abreviatura, colocarlo dentro de esta parte de la introducción. No es un texto literario, porque hay ocasiones que parece que estamos escribiendo una revista, digo, una... una... Una novela, no estamos contando un cuento tampoco, se debe de redactar en tiempo presente. Los errores. ¿Cuál es la parte que, que cometemos errores dentro de la introducción? Realizar una revisión exhaustiva del tema y ahí nos aventamos casi toda la parte que, si tenemos 12 páginas, pues ya nos aventamos como 8 en la introducción. Mm -mm. Error. Citar un número excesivo de referencias, citar referencias de poca actualidad. Realizar una revisión histórica del fenómeno, explicar lo que se puede encontrar en cualquier texto de consulta, que hay ocasiones que colocamos cosas muy obvias y que en cualquier texto lo pueden encontrar, no justificar el estudio, no justificar por qué lo estamos haciendo, abrumar al lector con multitud de datos irrelevantes sobre la trascendencia del problema y en ocasiones solamente le damos la vuelta, la vuelta, la vuelta y no estamos diciendo nada, omitir el objetivo o enunciarlo de forma inadecuada. Este es otro de los errores y que comúnmente por eso nos lo regresan, porque no, no ponemos el objetivo o lo estamos diciendo de manera equivocada o no tiene que ver con el, el tipo de estudio que estamos realizando. A lo mejor estamos haciendo una revisión sistemática y colocamos una, un objetivo de un tipo de estudio original. Entonces, pues no es, no es correcto lo que estamos realizando y por eso nos lo marcan pegar citas o comentarios o ideas o hacer plagio totalmente. La estructura que llevamos es de la información general a aspectos específicos. ¿Cómo la redacto? Primera, primera, primer párrafo es un párrafo de impacto, un párrafo que genere eh, curiosidad al, al lector y que ahí nosotros estamos diciendo, esto es importante. Y vamos después con, la, con uno o dos párrafos de relevancia social, que nos vamos en la parte internacional, nacional y local, la relevancia teórica, que ahí hablamos del marco conceptual teórico, o los, los estudios relacionados, los antecedentes, el vacío del conocimiento, la relevancia para la profesión o importancia del estudio, y terminamos con el propósito de estudio. Entonces, estos son los apartaditos y es como si hiciéramos un checklist. De que tenemos que cubrir con todos estos párrafos para poder decir que tenemos una introducción completa. ¿Hasta aquí alguna duda? No, doctora. Muy bien, entonces continuamos. Dentro de la metodología, ahí no pasa, ahí está. Bueno, tenemos que tomar en cuenta el diseño de nuestro estudio, el diseño que se ha utilizado es el apropiado para el objetivo del estudio, que era lo que le mencionaba, tenemos que guardar esa congruencia, tenemos que poner mucha atención en que, que el objetivo que yo estoy marcando sea el objetivo de mi estudio. Este debe describirse suficientemente caracterizando la dimensión de la intervención del investigador, es decir, cómo él manipuló las variables independientes en función de los objetivos que se planteó. Además, debe explicar la dimensión temporal, el momento y el número de veces que fueron necesarios para la recolección de información. Debe estar presente la unidad de análisis, los casos, la serie de casos, la muestra o población total. Indicar, además, el nivel de análisis de investigación. Tenemos que ver si es correlación, casualidad, causalidad perdón, o inferencia y no análisis. Es de importancia señalar si el diseño corresponde al paradigma epistemológico, metodológico. Tenemos que ver si es cuantitativo o cualitativo, con los datos que se han obtenido respaldados por el nivel de conocimientos disponible. Y actualizado sobre el problema de investigación. Finalmente, es conveniente recordar que el diseño garantiza un grado de control suficiente, pues contribuye a la validez interna del estudio. Entonces, se debe de presentar el criterio de inclusión y exclusión, si es que los tienen, porque hay ocasiones en que queremos colocarlos a fuerza, y si no hay, entonces, si amerita, si lo tiene, se le coloca. Debe contener el escenario en que se desarrolló la investigación o, o los sujetos el tamaño muestral, bajo qué condiciones se trabajó, los métodos de recolección de la muestra y cómo fueron analizados los datos. Entonces, ustedes van a ver que dentro de las indicaciones de la revista te vienen marcando todo lo que tienen que tener, pero tú debes de tener mucha atención en todas estas partes de mencionar bajo qué paradigma fue el que se realizó el diseño del estudio, la muestra, el muestreo, si hay criterios de inclusión y exclusión. ¿Por qué? Porque en este apartado, Tú le vas a dar a conocer al lector si en un momento dado él quiere replicar este estudio cómo lo va a poder hacer. La población y la muestra debe estar identificado y descrito con claridad el segmento de población que se utilizó, luego la población accesible y explicar si se utilizó un muestreo aleatorio y debemos de ser eh, congruentes, fue probabilístico o fue no probabilístico. En caso de un muestreo aleatorio se debe explicar el procedimiento si fue aleatorio simple, aleatorio certificado, por conglomerados o sistemático. Si, y debe de ser congruente con todo lo que estamos hablando en el estudio, porque en ocasiones decimos que fue aleatorio y después decimos que solamente fue en una, una facultad. Y va para atrás. Si en el muestro se utiliza el procedimiento no aleatorio, debe explicarse el muestro de conveniencia, si fue por cuota intencional. Es decir, el tamaño de la muestra se informa a la luz del objetivo del estudio, del diseño y del método de muestreo y el análisis estadístico de los datos. Hay ocasiones en que queremos decir que fue aleatorio, pero no fue así. Entonces, nosotros debemos decir la verdad, o okay, que fue no aleatorio por esta cuestión. ¿Por qué? Porque a lo mejor es una población, una población oculta o una población que es difícil obtener. Entonces, no hay otra forma más que sea no. Eh, por conveniencia o, o no aleatorizado. Resumiendo, la muestra no debe de nos debe de indicar cuán representativa es la de la población diana a la cual se generalizan los resultados, por lo que la muestra debe ser suficiente para garantizar la validez externa del estudio. En caso, de los, eh, en caso de los estudios de control, debe de estipularse con claridad el método de selección y la asignación del sujeto, cómo se fueron seleccionados estos esos sujetos. Otro de los puntos importantes son las consideraciones éticas. Ahí, eh, obviamente, todo va más eh, resumido, por decirlo así, pero debemos de dar esa parte, ese párrafito, ese, ese párrafo de mencionar, describir de cómo se obtuvo el consentimiento informado, que hay una constancia de revisión de investigación por un consejo de comité, por un consejo o comité de ética de la institución en la cual se realizó describir los riesgos potenciales, los participantes del de, de estudio si así si lo amerita, la constancia del anonimato y la confidencialidad de los participantes, además que debe quedar estipulada la dirección postal o electrónica de un miembro del equipo de investigación. Eso te lo pide en ocasiones las revistas y eh, porque hay ocasiones en que te solicitan alguna información. Entonces, es muy importante que... que Todas estas partes las vayan colocando por lo que les mencionaba, porque después otros autores pueden utilizar artículos para poderlo eh, replicar. Nos vamos a ir a la parte de resultados. Y que se, en, en la parte de resultados, la pregunta que nos hacemos y que debemos de responder es, ¿qué se encontró? En la parte de metodología, ¿cómo lo hizo? ¿Sí? ¿Y aquí qué se encontró? Y debemos de responder a esa pregunta. Este apartado se redacta en pasado, se habla en voz pasiva, interpersonal o en tercera persona. Se ha encontrado que más en la, en la parte cuantitativa cambia un poco cuando hacemos estudios tipos cualitativos. Incluir de forma ordenada, única y exclusivamente los resultados del estudio. Hay ocasiones y les voy a comentar que eso fue una situación que me pasó a mí. Y eh, se las cuento siempre a mis alumnos porque les, les digo, bueno, también les digo las partes, las buenas prácticas, pero también les digo la parte que a veces se nos va y hasta el mejor cocinero se le va una papa completa. Y les digo, hubo una situación en que yo fui asesorada de una alumna de maestría, tenía su tesis y tenía buenos resultados y teníamos tres variables y se suponía que queríamos hacer dos artículos. Hablábamos de un artículo que era apoyo social familiar y apoyo social a través de Facebook con consumo de alcohol en adolescentes. Entonces yo quería sacar un artículo del apoyo social percibido a través de Facebook con consumo de alcohol y otro del apoyo social familiar y de amigos y el consumo. Entonces yo tenía muchas cosas en la cabeza, tenía aquí un puesto en la facultad y tenía un montón de cosas que hacer. Y me puse a redactar el artículo que en esa ocasión le apoyé al, a, la, a la alumna. Y lo quería mandar ya, porque aparte ya el siguiente año me iban a revisar y un montón de cosas. Lo envío y todo muy bien. Yo dije: Bueno, este voy a hablar solamente de la parte del de apoyo social percibido a través de Facebook y el consumo de alcohol. Muy bien, todo muy bien. Pues entonces en resultados hablo sobre el apoyo social familiar y de amigos. Se va a la revista, cuando me llegan las, las sugerencias me dice todo muy bien, sí, ha aceptado para publicación con cambios, pero deberá de incluir la variable porque no se observa bla 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 bla. Y me empiezan a decir, yo dije, ay Dios, pues es que no, ese artículo no era para eso. Entonces, lo que hice pues, fue agregar en introducción que decía, no se observa en introducción, no se observa en objetivos, no se observa en resultados, no se observa en discusión, pero sí en resultados. No, perdón, era en discusión. Entonces tuve que agregar la variable en todo el artículo porque ya lo había enviado. Entonces, pues dije, bueno, pues ya. Yo solamente quería una variable, dos variables ahí y tuve que colocar la otra variable. Entonces, es bien importante que lo revisemos y darnos cuenta que solamente que eso es lo que voy a encontrar porque en ocasiones seamos sinceros nosotros enviamos artículos de tesis y entonces pues las tesis tienen muchas variables pero debo de guardar la congruencia porque en la tesis pues no me estoy fijando o estoy viendo todas las, las variables para la hora que quiero enviar solamente cierto número de variables en un artículo pues hago ese corte y puede crear un conflicto con el que les estoy diciendo tenemos que Hacerlo de forma rápida, precisa y clara, comenzar construyendo las tablas y figuras y posteriormente redactar el texto es algo que se les recomienda pertinente en función a ellas. Y algo muy importante, si en tesis no repetimos información que tengan en las tablas, en artículos mucho menos, porque acuérdense que no tiene mucho espacio. Entonces hay que optimizar y más en esta área, si estoy colocando información en tablas. Pues la que yo voy a, publica, a colocar en redacción tiene que ser totalmente diferente. Tiene que hablar sobre lo que estoy eh, marcando en el, en el tema, pero que no repita información. No repetir información, lo más importante, pero la más corta. Ustedes van a ver que resultados es súper chiquita, a lo mejor son dos o tres eh, párrafos y dos o tres tablas y se acabó. Entonces es muy importante, pero es la más cortita que tenemos. El primer párrafo, este es un, un ejemplo que, que yo les doy que pueden ustedes utilizar. Resumir en una frase clara, concisa y directa el hallazgo principal del estudio principal del estudio, eh, perdón, el hallazgo principal del estudio. Esta es una forma que nos dice la literatura. En lo personal, les digo, porque también les iba a hablar de las buenas prácticas. En lo, buen, en lo personal y esa es una forma que yo, a mi manera de, de, de investigador, lo hace. Primero inicio con la parte de descripción general de la muestra y el, el hallazgo principal del estudio lo dejo hasta el final, pero de acuerdo a la literatura menciona que en el primer párrafo tienes que decir directamente cuál fue el hallazgo principal. Hasta el momento me los han aceptado algunos, ¿verdad? También he tenido rechazos, pero esa es la forma que siguen mis, mis publicaciones. Seguir el orden establecido en la metodología, eso sí es importante porque nosotros dentro del análisis de datos indicamos cómo fuimos analizando, entonces tenemos que decirlo de esta forma en resultados. La descripción general de la muestra debe contestar al propósito de estudio objetivos y confirmar o rechazar hipótesis que lo, lo, lo amerita. No suministrar datos que puedan confundir al lector y que no aporta nada al trabajo. Y no incluir ningún juicio de valor o comentario de los resultados. Acuérdense que todas las cuestiones de comentarios y todo, o la parte de, de generar alguna contribución, pues la vamos a dejar en la parte de discusión. Y eh, esta parte, en eh, cuestiones de, de estadística, hay ocasiones que colocamos la P igual a tanto. Por lo regular lo que marcamos es la P menor a .001 o menor a .05 que eso ya también lo puede indicar la revista. Dentro de las tablas y figuras debe ser un, un título explicativo, un contenido claro, preciso y conciso. Los gráficos no son adornos. Hay ocasiones en que queremos, pues sí, se va a ver muy bonito, pero no, debe de, de buscar la manera de decir, ok. Voy a, a colocarlo en tabla o se va a ver a lo mejor mejor en un, eh, en un gráfico. Tengo yo que, investigador, ver la manera de cómo va a ser más útil la presentación de esos datos. Incluir el nombre de las variables, las unidades, las leyendas, etcétera, de la información precisa para la interpretación. Consultar antes las instrucciones de la revista. Esto también es importante porque hay ocasiones en que las revistas te dicen solamente puedes incluir dos tablas o tres tablas o te dice la forma en las que debes de realizar. Hay algunas que dicen que la hagas en Excel, hay otras que las mencionan que las coloques en el texto, otras que las coloques hasta el final, pero haga referencia a ellas. Entonces, por eso es muy importante, y el primer paso es revisar las indicaciones para los autores. Y bueno, aquí podemos tener un ejemplo de, de los resultados. Les mencionaba, este es un ejemplo de un artículo que yo publiqué, del que les hablaba que, que tuve ese error, y se participaron 110 jóvenes universitarios, por eso les menciono que inicio con la parte de descripción de, de los resultados, 58.2% del sexo femenino, con una media de edad de 20.3 años y una desviación estándar de tanto. La muestra estuvo conformada predominantemente por jóvenes que se encontraban cursando el primer semestre de facultad, 30.9%, de los cuales solo el 17.3 mencionaron estudiar y trabajar. Y después hablamos sobre el tipo de consumo, las cuestiones del uso de Facebook y hasta al finalizar hablamos porque el objetivo del estudio era mostrar la relación. Y eh, marca sobre eh, ah, no, ese no es el que les mencioné, este es otro. Ese es uno que fue aceptado en JCR. Las tablas por decir, este es el de un ejemplo de un artículo aquí. Si ustedes se fijan, aquí dice, en relación al uso de Facebook, tabla 1, se encontró que el dispositivo más utilizado para acceder a Facebook fue el celular. Pero acá lo que estamos hablando fueron los días que se utilizaron, las horas, las invitaciones en Facebook a una fiesta, las fotos que se encontraron, los amigos. Y en la parte en la otra se muestran los porcentajes que también hablan sobre el uso de Facebook, pero que no repiten la información que vemos aquí. Después tenemos el que, si, por decir que, si el consumo, de audit, el consumo de alcohol a través del audit, eh, de acuerdo con el uso de Facebook, si hubo un cambio o no, que crea que haya afectado su, su uso de Facebook, y el consumo. Y después tenemos un modelo. Que, perdón, este artículo tuvo un. su propósito fue mostrar el efecto del uso de Facebook, el estrés percibido y el consumo de alcohol perjudicial de los jóvenes. Y entonces en la primera parte, si ustedes ven aquí, vemos o mostramos la parte de eh, la correlación y en tabla se muestra el efecto. En la parte Continuamos con la parte de discusión y menciona que aquella investigación que ofrezca buenos resultados y una buena discusión se asegura su publicación. ¿Qué es la discusión? Bueno, la, es la sección de un artículo científico más difícil de definir, la más difícil de escribir y la que más gorda me cae. Les voy a ser sincera: a mí no me gustan las discusiones. Pero bueno, las tenemos que hacer y tenemos que, que hacerlo. Es el corazón del manuscrito, donde la mayoría de los lectores irán después de leer el resumen. Y eso es cierto. Muchos de nosotros leemos el resumen y nos vamos a la discusión, porque ahí, aparte de mostrarte los resultados, te muestra la, eh, esa parte donde ¿qué encontró, el, qué encontró el autor, pero con qué lo está comparando. Muchos artículos son rechazados por los directores de revistas a causa de una discusión deficiente, aunque los datos del documento sean válidos y sean interesantes. Pero en ocasiones lo dejamos hasta el final, le damos el menor peso y, por lo regular, puede ser rechazado por esa situación. La forma como los resultados son interpretados. Por si nosotros quisiéramos una, una definición de discusión. Es la forma en cómo los resultados son interpretados por el investigador a la luz de la hipótesis planteada y a lo que otros autores dicen o han encontrado sobre el tema. ¿Qué significan los resultados y por qué ocurrieron de ese modo? ¿Cuáles son las características y componentes de la discusión? Que se haga la interpretación de los resultados encontrados en el estudio. Hay que traducir esos hallazgos a un significado práctico, conceptual y teórico. Algo muy importante que ustedes deben de, de marcar y recordar siempre en la parte de discusión es cuáles son las implicaciones teóricas de estos resultados y cuáles son las implicaciones prácticas. ¿En qué va a servir? ¿Qué vacío el conocimiento está eh, llenando? ¿Cómo voy a utilizar esta, esta información que estoy obteniendo teóricamente y en qué va a servir en la práctica? ¿Cómo lo puedo utilizar? Entonces, cuando usted esté escribiendo la, la discusión, siempre recuérdese cuáles son las implicaciones, dar a conocer. Yo tengo que revisar y decir, ok, estas son las implicaciones teóricas, estas son las implicaciones prácticas. Yo les digo a los alumnos, enlístalas y después las vamos a ir mezclando y colocando para que vean y para que esa discusión esté más nutrida, que se reflexione sobre las implicaciones de los resultados que les menciono. Se suele hacer sugerencias acerca del modo en que los resultados podrían emplearse para mejorar la práctica. Puede hacer recomendaciones encaminadas a incrementar el conocimiento en este campo específico o profundizando en las investigaciones. También es, eh, a diferencia de la tesis que tenemos todos los apartados, que tenemos discusión y tenemos conclusiones, tenemos recomendaciones y tenemos un montón de cosas. O tenemos limitaciones también. En los, en los artículos esta parte se limita, pero es muy bueno que nosotros como autores y que eso también da un peso, demos a conocer cuáles son las limitaciones de nuestro estudio, porque no todo está bien hecho. Entonces, tenemos que aceptarlo y eso habla muy bien de nosotros como investigadores, incluir las limitaciones del estudio. ¿Cuáles fueron esas deficiencias en la muestra? Si hubo problemas en el diseño si hubo dificultad en la colecta de datos, ¿por qué? Porque entonces usted le está dando a conocer a la sociedad de investigación y decir, miren, esto es lo que pueden encontrar, o les va a ayudar para que esos errores que nosotros cometimos o que no tuvimos el cuidado de, cuida de, de protegerlos o de cuidarlos, de decir, ok, eh, se me fue. Entonces lo doy a conocer para que en otras ocasiones no les pase. El hecho de que la discusión se presente en estas limitaciones demuestra a los lectores que el autor está consciente de ellas y que, casi, y que quizá las tomó en cuenta al interpretar los resultados. Además, debe de ser claro y consciente con los resultados, mostrar relaciones y generalizaciones, señalar las excepciones o faltas de correlación. Concretar los aspectos no resueltos sin alterar los datos, señalar las concordancias o discordancias, de decir ok, ¿se concuerda o no se concuerda con los, las publicaciones anteriores? Enunciar las aplicaciones prácticas de los resultados, formular conclusiones con claridad y resumir las pruebas que respalden cada conclusión. Me tomo tantita agua porque ya se me está acabando la voz. Ok. ¿Qué me pregunto en la discusión? Debo de, pre de preguntarme y contestar estas preguntas. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de mi estudio? ¿Cómo hacer o no el ajuste de resultados con otras pruebas publicadas? ¿En qué queda la investigación ahora? ¿Se prueban o modifican o abandonan las hipótesis? Y también recordar que la discusión se hace en función a los objetivos que se realizaron, al igual que los resultados. Cuáles son los preceptos para la elaboración de la discusión. Presente los principales relaciones y generalizaciones que los resultados indican y tenga en cuenta que los resultados que se exponen no se recapitulan. Entonces, voy a exponerlos y voy a explicarlos, pero no voy a hacer una repetición de lo que dije en resultados. Señale las excepciones o las faltas de correlación y delimite los aspectos no resueltos. Nunca elija la opción de tratar de ocultar o alterar los datos que no encajan bien. Tenemos que decir, ok, concuerda o no concuerda, pero ¿por qué? ¿Por qué pudo haber pasado eso? ¿Por qué si no concuerda, qué pudo haber pasado diferente? ¿O qué, ¿Qué cosas tienen diferentes de la población en la cual sí se correlacionó, pero en la mía no está pasando así? Bueno, entonces, ¿qué está pasando? Tengo que explicarlo a través de la literatura qué es lo que puede estar sucediendo con esa situación. Muestre cómo concuerdan o cómo no concuerdan sus resultados e interpretaciones con los trabajos anteriormente publicados. Exponga las consecuencias teóricas de su trabajo y sus posibles aplicaciones prácticas. Hay que formular conclusiones de la forma más clara posible y resumir las pruebas que respaldan cada conclusión. Algunas de las sugerencias es que hay que comenzar la discusión con la respuesta a la pregunta de la introducción, seguida inmediatamente por las pruebas expuestas en los resultados que la corroboran, escribir esta sección en presente, estos datos indican que, porque los hallazgos del trabajo se consideran ya una evidencia científica. Incluir las recomendaciones que crea oportunas evite sacar más interpretaciones de las que los resultados permiten, porque hay ocasiones que nosotros... Parece que estamos resolviendo el mundo, pero nada más estamos mostrando una correlación entre dos variables. Interpretar sus datos en la discusión y decida si cada una de las hipótesis se apoya o se rechaza. Si no se puede tomar una decisión, el investigador tiene que postular algunas explicaciones posibles. En caso de que las hipótesis no hayan sido puestas a prueba adecuadamente, sugiera cómo el experimento debe ser modificado para que se logre, que son las limitaciones, pero que además estás dando una sugerencia de cómo lo podrían hacer o cómo lo podrían mejorar. Explique todas las observaciones, tanto como sea posible, cuando usted se refiera a la información, es importante distinguir los datos que su propio estudio generó y las observaciones o publicaciones de otros autores. Es decir, esto fue lo que se encontró en este artículo, concuerda con fulanito de tal, por tal, tal, tal cosa, y puede haber pasado por esta situación. Muchos estudios llevan alguna pregunta nueva, abren vías de investigación y esto nos ayuda a nosotros, por decir ustedes cuando leen artículos, aquí pueden encontrar temas de investigación porque los mismos autores damos a conocer qué falta por estudiar, qué falta por abordar. Es importante sugerir una nueva hipótesis y la posibilidad de nuevos experimentos para seguir abordando la pregunta principal. Nosotros podremos dar la pauta a nuevos autores o a otros autores de decir esto falta. A lo mejor una variable saltó a la luz que nosotros no la tomamos en cuenta y que podría ser interesante que la continúen investigando. Debe de estar dispuesto a evaluar críticamente las decisiones que haya tomado al diseñar su estudio y recomendar alternativas a otras personas interesadas en el mismo problema. Presentar de forma clara y válida su razonamiento y sus argumentos, sin importar qué tan importante sea la investigación. Si esta no es considerada cuidadosamente y discutida dentro del artículo, los resultados de toda investigación se verán debilitados. Entonces, a lo mejor es la parte más que más gorda nos cae y lo digo por mí, pero si no hacemos una buena discusión, pues eso se va a ver delimitada y se va a ver eh, trasgredida nuestra nuestra investigación. Analice y saque una conclusión con base a los resultados obtenidos, porque hay ocasiones que andamos Uh, concluyendo con otra cosa que nada que ver o maximizamos los resultados y decimos que con eso ya encontramos la cura a algo y no es así. Termine la discusión haciendo un breve resumen de las conclusiones sobre el aporte del trabajo. Y bueno, hay ocasiones que algunas revistas sí te permiten el apartado de conclusiones y hay otras que no. Hay otras que son discusión y conclusiones, o discusión solamente, pero tú debes de generar un espacio para poder concluir. La conclusión corresponde al, al reflejo de la introducción. Son generalizaciones derivadas de los resultados y constituyen los aportes y las innovaciones del estudio. Se debe de evitar hacer afirmaciones rotundas y, y sacar más conclusiones de las que los resultados te lo pueden permitir. La forma más simple de presentarlas es enumerándolas consecutivamente. Evitar repetir información del resumen puede incluir recomendaciones y sugerencias para futuras investigaciones, métodos alternos que se podrían utilizar para poder mejorar los resultados, tareas que no se realizaron y que se debieron hacer o cuidarse, aspectos que son necesarios explorarse en las próximas investigaciones, mencionar y evaluar las aplicaciones prácticas, las aplicaciones prácticas de la investigación se complementan, se comentan las limitaciones, se explican los resultados inesperados. No es una repetición de los resultados, sino un resumen de lo más importante. Y bueno, eh, por decir, tenemos aquí un ejemplo. Dice la asociación de la densidad calórica de la leche materna. Según parámetros de antro antropométricos de los madres e hijos. El ámbito, bueno, ya lo tenemos datos expuestos en la introducción. Aquí lo tienen: la lactancia materna es una fuente exclusiva de nutrientes durante los primeros meses de vida, primordial para el desarrollo físico y mental del lactante. Aún así, si esta no es adecuada, puede traer problemas de desnutrición y obesidad al lactante, lo que es considerado un factor de riesgo de desnutrición y mortalidad durante los primeros dos años de vida. El objetivo. Determinar si existe asociación entre la densidad calórica de la leche materna y las variables antropométricas de la madre y su lactante. Dentro de la conclusión, tenemos este ejemplo: dice, vínculo lógico entre lo desarrollado y el planteamiento de la conclusión. Según los resultados encontrados, se concluye que el contenido calórico de la leche materna se asocia a los parámetros de crecimiento de los niños, siendo diferente en los tres parámetros de los niños con peso normal. A comparación de los desnutridos, se recomiendan hacer estudios longitudinales que evalúen de manera prospectiva si el contenido calórico de las madres influirá en la nutrición de los niños en los siguientes meses. Esta parte de aquí, donde hablamos de la asociación, es la conclusión que se responde al objetivo de investigación. Y esta parte de acá, donde hacemos la recomendación, es la proyección o modo de recomendaciones para nuevas investigaciones, que aquí se podría generar otra investigación. Dentro de las características, debe de guardar relación con los objetivos del estudio. Una de las recomendaciones, evitar aseveraciones relacionadas a los beneficios y costos económicos, a menos que sean parte de los resultados. Se redacta en pasado, no deben de ser imprecisas o abstractas. Evite expresiones como podría ser que, eventualmente. Cualquier conclusión debe ser respaldada por los resultados del estudio. Evitar prioridades entre las conclusiones y no establecer conclusiones prematuras de estudios que se encuentran en curso. Debe contemplar tres aspectos, presentar los hechos comprobados en el estudio, redacción clara y concisa, ser ordenados acorde a los objetivos, estructura de tal forma que resalte el estudio, centrarse en las hipótesis, punto fuertes y originales del estudio y presentar consecuencias más relevantes. Así también hay que responder a la formulación de problemas planteados en la introducción, puede ser en el último párrafo de la discusión en los casos que exija artículos cortos, puede ser largo cuando se exijan artículos largos. La concisión en la, en la cualidad que caracteriza esta sección procede de un riguroso proceso deductivo y mesurado sin que interfieran las dudas razonables del estudio. Evitar que se presenten afirmaciones que no fueron con, contrastadas o que no fueron suficientemente respaldadas con los datos que estamos mostrando en resultados. Es diferente a la del resumen, pues resalta los puntos más relevantes de los hallazgos y es más extenso evitar la repetición de los datos que nosotros estamos mostrando en, en, en el resumen, en esta parte. Carece de especulación, ausencia del debate académico, no agregar, agregar referencias, pues pone en duda su trabajo y le quita importancia, porque se supone que estamos eh, concluyendo con base a los resultados que nosotros obtuvimos. Y bueno, ya estamos por terminar porque voy a dejar una parte en la cual para que pueda ser taller que ustedes tengan preguntas que quieran hacer que a lo mejor pues eh, tienen miedo a hacérselos a sus asesores o que les hable sobre alguna parte de, de este proceso de publicación y quiero dejarles esta frase porque hay ocasiones yo les mencionaba al inicio el, el redactar un artículo el estar en ese proceso de publicación genera emociones y una de ellas es el miedo entonces, al único investigador que no le han rechazado un manuscrito es quien no ha realizado un envío. Entonces, atrévanse a escribir, atrévanse a enviar esos manuscritos y no pasa nada. A lo mejor en el primero sí si sientes feo y yo les voy a decir: una, a mí el primero que me rechazaron fue en el doctorado, porque a lo mejor si a mí me hubieran explicado toda esta parte que era tan importante y hubiera empezado a publicar desde maestría. Y sí me lo pidieron al final, pero no lo hice. ¿Por qué? Porque me daba flojera, porque no tenía tiempo, porque empecé a trabajar, porque tenía mil y una excusas y no lo hice. Entonces, a mí nadie me lo explicó, yo lo fui aprendiendo. Entonces, es bien importante que te animes. Y les decía, a mí, la primer rechazo que me tuvieron estaba en una estancia en, en Brasil que estaba haciendo una especialidad. Y me llegó estaba yo escribiendo otro artículo porque ya me lo había pedido mi asesor y estaba en el cuarto del hotel y me llega el correo rechazado no me puse a llorar le soy sincera me puse a llorar porque era el primero y era el primero que enviaba y el primero que me rechazaban y yo decía ching, ya no voy a escribir yo no sirvo para esto y un montón de cosas que me dije y después me llegó un correo de mi asesor y me dijo ya tienes los cambios del otro artículo porque ya lo necesitamos enviar sé que mis lágrimas y envié los cambios y aquí seguimos entonces en el proceso estamos sigo aprendiendo porque um, este proceso es largo y el conocimiento duele entonces quien diga lo contrario es porque no, no lo ha vivido como tal entonces estamos aprendiendo y nunca lo terminamos de hacer. Y espero que nunca lo terminemos de hacer porque ahí es donde están las riquezas que tenemos como docentes y que tenemos como investigadores. Para mí es un gusto haber compartido lo poco, lo mucho, lo que sé, lo que tengo para poder compartir. Y si hay alguna duda, alguna pregunta, lo pueden hacer. Tienen mi correo aquí en pantalla en navarro .edu mx para cualquier duda, para cualquier situación o para cualquier colaboración que quieran realizar. Ahora sí, tenemos 15 minutos para poder hablar. Voy a ver si puedo encender mi cámara y que haya mejorado el internet. Y, doctora Jessica, qué gusto. Doctor, es un gusto escucharla. Estamos aquí escuchando los tips que le dan los, a los estudiantes. Me imagino que son estudiantes de posgrado los que están en el taller y sin duda alguna totalmente de acuerdo. Lo principal yo creo que es perder el miedo a que alguien nos lea y nos critique. Creemos que, que el que nos hagan un comentario ya totalmente nos están destrozando el trabajo, pero no, siéntanse eh, con orgullo de que alguien volteó a ver nuestro trabajo y... Y lo revisó, y eso va a hacer que nuestra, nuestro trabajo sea aún mejor y que, pues, pues no pasa nada, no pasa nada. Entonces, eh, el único, a la única persona, como dice usted, que no le han rechazado un artículo es el que no lo ha enviado. Y, pues, los invito a que se animen a, a enviar sus trabajos. La difusión es la parte más importante, si no mandamos a publicar, es como si no hubiéramos hecho nada, y pues. No crecemos como disciplina, como profesión. Entonces, adelante. Y pues, un placer escucharla, doctora. Muchas gracias, doctora. Y es un placer también escucharle y poderla saludar a este medio. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Eh, mencionan en el chat. Muchas gracias, doctora. Excelente taller. Y sobre todo, toco puntos claves a llevar a cabo a la hora de publicar un artículo. Gracias, José Martín. Por tu mensaje, y bueno, les digo, les comparto, el, el a lo mejor no no son muchos años, pero pues eh, eso es lo, lo que eh, he vivido y las experiencias que he tenido. Y que les digo, en ocasiones en lo que queremos hacer es acortarles el camino, porque ya a nosotros nos ha costado tiempo, nos ha costado esfuerzo, nos ha costado lágrimas, nos ha costado dinero. Y lo que queremos y lo que lo, les decimos a nuestros asesorados, a los estudiantes de posgrado, es para cortarles ese camino que nosotros en algún momento ya, ya lo vivimos. No sé si hay alguien más que quiera participar. Deiri, Perla, ¿qué les pareció? Si no, voy a empezar. Hola, buenas tardes. Gracias. Hola. Eh, doctora, pues como siempre, eh, muy, muy buen taller con muchos aprendizajes. La verdad, nosotros que vamos empezando apenas en este de escribir, de redactar, de que alguien más lea nuestras ideas. A veces es un poquito, sí, pues sí tenemos temores, miedos, y, y la verdad sí pues abordó puntos importantes y donde teníamos muchas dudas. Muchas gracias. Gracias, Perla. Lady, por ahí. Este, sí, con, sí, sí, estoy. <laughs> con respecto a lo que decía Perla, en ese sentido, eh, realmente creo que, como mencionó, de que hay que perder el miedo a ser criticados, creo que eso ha sido hasta ahorita uno de los principales obstáculos a los que me estoy enfrentando, porque cuando me siento a redactar lo de la parte de mi tesis es... Uh, me tomo un poquito de trabajo porque trato de encontrar las palabras adecuadas pero siento que no me salen eh, y por una u otra manera siempre termino cambiando todo entonces creo que igual es parte impo importante saber este que pues para eso está lo que es la investigación y la redacción también para como dijo apoyarnos a nuestro asesor para que pues nos pueda brindar un mejor camino para que podamos pues brindarle a, a eh, pues a la comunidad científica porque pues a eso es lo que vamos a hacer los conocimientos sobre el área pues en este caso el área que sería de nuestra expertise. y la verdad este, igual que Perla le agradezco doctora, por el taller la verdad este muy interesante como siempre como en todas las clases que tuvimos este la verdad muchas gracias gracias Zayri y bueno espero que les sirvan, les digo, y el, lo, algo muy importante que mencionaba la doctora es no tener miedo a que nos critiquen, porque ese es, el, ese es un sentimiento, una emoción del, del, del ser humano, que dices, oh, no, yo no quiero ser criticada, y por eso te arreglas, y por eso te maquillas, y por eso te, te arreglas, pero lo mismo haces con tus trabajos, y dices, ay, pues es que es como si te criticaran a tu bebé, para ti tu bebé es el más hermoso del mundo que hay, y los artículos son tus bebés académicos, entonces, ¿por qué me estás criticando a mi hijo? ¿Sí? Entonces, pero tenemos que aceptarlo y ser maduros en poder aceptar esas críticas que nos van a ayudar a crecer académicamente. ¿Te escuchamos, José? José Martín. Doctora, bueno, este, a mí también me gustaría, me gustaría, no sé si me escucho, me gustaría este. Eh, eh, abordar también una experiencia que me pasó al momento de, de abordar una revisión de un, de un artículo de investigación en lo que usted mencionaba acerca de que muchas de las veces uno de los errores principales por los cuales se regresa un artículo de investigación es precisamente porque los, en este caso pues, ser el autor, los autores o el, el autor o los autores no delimitan claramente su objetivo general del estudio de investigación. Hace poco tuve la oportunidad de, 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 de revisar una narrativa y, y realmente el objetivo de, de, la, de la autora era, pues eh, se logró este, conocer la experiencia de la persona y mencionaba y con, el, con la situación, shalala, shalala, pero realmente en ningún momento abordaba que, que, o sea, el objetivo general es decir a través del presente estudio, se pretende conocer esa experiencia de, de la persona en el tema X a través de un estudio de narrativa. O sea, en ningún momento mencionaba que iba a ser a través de una narrativa, entonces sí deja mucho que desear porque dices, bueno, ok, tú quieres expresar esto, pero mientras tú no, tú no menciones a lo mejor de manera a lo mejor general que lo hiciste a través de una narrativa, que es conocer la experiencia del participante, deja mucho para ti como lector que, que desear, um, o que de, sí, que te deja mucho que desear ese objetivo, porque realmente pues no es ni un objetivo la manera en la, cual, en la cual lo está planteando. Y creo que ese es un punto muy importante porque realmente creo que el delimitar claramente tu objetivo de estudio va a ser parte importante para que um, en el transcurso de todos estos puntos que usted tocó, pues nos vayamos derecho. Muy bien. Gracias, José. Y sí, es importante, les digo, y hasta el mejor cocinero se le va la papa completa. Y nos pasó hace poco a la doctora Jessica y a mí. Entonces, se nos fue la parte de un objetivo que no, no coincidía con, la, con el tipo de estudio que estábamos teniendo. Y lo revisamos las dos. Entonces, no, no la quiero echar de cabeza, pero eso nos pasa. Y se los decimos a ustedes, porque tenemos que ser lo suficientemente maduros para aceptar esos errores. Que, que salen en, en cuestiones muy gratificantes porque ese artículo fue aceptado, pero que si en otras ocasiones a lo mejor no no hubiera sido algo de calidad, nos lo rechazan. Entonces, nosotros tenemos que, que estar muy al pendiente que, que, que todas las partes, yo siempre les decía, ahí aquí están dos alumnas de maestría, hay que ser congruentes en la tesis, desde que inicias en tu título hasta que termines, mucho más en un artículo. Tienen que ser congruentes. Y nosotros a veces ya estamos tan enviciados y lo vemos tan perfecto que hasta que alguien más no lo ve, decimos, ay, ¿cómo no lo vi? O sea, es tan obvio y no lo vi. ¿Sí? Pero porque estamos haciendo una y mil otras cosas que en ocasiones se nos puede ir, ¿verdad? Gracias, José. ¿Alguien más que quiera participar? Mayra, ahí te veo. Mayra, ¿andas por ahí? ¿Quiere volver a participar? Sí, dígame. Levantó la mano, José Martín Castro. Sí, dígame. Sí, bueno que también quería comentar que es muy cierto lo que usted comenta doctora muchas de las veces inclusive entre no, entre no, no los propios autores como tal sino que en ocasiones tenemos pues personas conocidos que pues también han ya publicado en, en ciertos tipo de revistas que han, les han aceptado esos artículos de investigación y como usted lo menciona muchas de las veces es importante el que nos lean otras personas porque como usted lo dice o como igual pues en el mundo de la investigación se, se dice o sea, lo que nuestros propios ojos como lector no pueden ver lo de otras personas externas al área o al tema, ellos pueden observar y que, ese, y que esos mm, comentarios, a lo mejor por pequeños o por grandes que sean, van a tener grandes aportaciones a, al camino que nosotros vamos a hacer en cuestión de, de redactar mm, estas, estos artículos de investigación. Por ejemplo, tengo ahorita la oportunidad pues, de, de trabajar con médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Que me han invitado a, a revisarles esos artículos antes de publicarlos y me dicen es que realmente nos estás dando así como que puntos claves que quizás a lo mejor como médicos no tomamos en cuenta al, al, al publicar porque nos enfrascamos mucho a lo mejor a los resultados, a cómo nosotros como el área médica, como el área clínica queremos como tal publicarlos, pero tu experiencia... Poca, mucha experiencia que tienes nos da esos puntos claves que nosotros, desde, desde nuestros mismos ojos, desde nuestra perspectiva clínica, no podríamos observar. Sí, y es lo que les menciono: se nos va. Entonces, no es como que lo hagamos adrede o algo, pero es muy importante que antes del envío, pues alguien más nos pueda leer, alguien más lo pueda revisar para poder asegurarnos que ya esté lo mejor posible antes de, de hacer ese envío y pues ya que sean mínimas las, las, los comentarios o sugerencias que cualquiera las va a ver muchas gracias José y pues bueno nos quedan tres minutos eh, me gustaría que alguien más otra participación ahí veo a Héctor Alejandro a Gloria Margarita Fabiola García Eric Santos Martín Eduardo Karen Ale Karen Areli, María de Jesús, ¿están por ahí? Ale, Ale Rodríguez, supongo, Daril Jaques, Fabiola García. Si sí, me escucho. Sí, te escuchamos, Héctor. Muchas gracias. Eh, yo, la verdad, eh, apenas estoy en el proceso de, de eh, pues realizar. Eh, la elaboración de un artículo. Eh, yo espero ya para el siguiente semestre, pues ya en cuestión de, de uno o dos meses estar en el proceso de, de publicar. Eh, entonces, este, toda esta información pues viene pues bastante adecuada ¿no? para, para el proceso en el que estamos ahorita. Eh, la verdad es que igual considero que la discusión es como de las partes más, más difíciles eh, de realizar porque es un aspecto muy creativo. Sí, se toman lineamientos, pero también este uno debe poner como quien dice no su su toque este, pero creo que nos perdemos mucho por eso porque falta en este caso ejemplos como el que nos ha dado usted que nos permitan en este caso pues soltarnos un poquito perderle el miedo al híjole cómo cómo me voy a equivocar aquí o sea pues si sí, se supone que yo sé hacer las cosas y no o sea todos tenemos conocimiento claro, pero Falta ese, ese aspecto práctico del hacerlo y equivocarse, el que se ha revisado, el que nos digan, sabes que te faltan estos lineamientos o en su caso no fuiste aceptado realmente y si nos llegara a pasar en algún momento, pues bueno, sabemos que es un crecimiento más que un, un error. Entonces, pues muchas gracias por la, la experiencia, la verdad es muy, muy interesante toda la información que nos ha presentado otra y pues también un, un saludo. Muchas gracias, Héctor. Y sí, sí, bueno, animarlos a, a que se a que pierdan ese miedo de, de publicar, no pasa nada. Yo les decía, al único que no le han aceptado es al que no ha enviado. Entonces, no pasa nada. Darid, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Este, fui de las que batalló a ingresar el taller al principio, no sé si se abordaría ese tema. Una duda en su experiencia. Um, ¿Usted recomienda que la redacción del artículo sea de manera disciplinada, o sea, tener un horario para estar avanzando, o meramente como que esos periodos de inspiración, como que de repente a veces uno se levanta a las dos de la mañana y se a trabajar, o este y avanza tres horas, pero pues también no es muy eh, muy saludable que digamos. Bueno, mira, ahí eh, de acuerdo a mi experiencia, que bueno puede ser poca o mucha como la quieran ver. Pero hay ocasiones y eso va a también a depender con los tipos de, de aprendizaje que tenemos y los tiempos, porque hay ocasiones, por decir yo, en lo personal, digo, este semestre le voy a dedicar tres horas todos los días a la investigación. Investigación trátese de, de, o háblese de hacer artículos, de ver X. La realidad es que cuando yo llego... Corre una clase y lo llega un alumno y luego esto y lo, las tres horas que yo había dicho que le iba a dedicar por día o por semana o por lo que tú quieras, se van. ¿Qué es lo que pasa? Cuando ustedes están en la parte que eres estudiante de posgrado, maestría, doctorado. Sí, soy estudiante de primer semestre de doctorado, de aquí de La Guaya. Ok. Ahí ustedes tienen una ventaja son estudiantes, tienen un horario ya establecido, ahí sí sería conveniente que ustedes se marquen y pero también tiene que ser la parte esta que les digo, el, el cómo nosotros podemos gestionar esas emociones que nos trae, porque en lo personal yo no sé cómo, cómo cómo seas tú, pero en lo personal cuando yo me siento obligada a hacer algo, me da flojera y no lo hago. Y aunque es incorrecto, pero yo trabajo bajo presión y trabajo más rápido y lo hago, y, y es que ya lo tengo que entregar, y así lo saco. Y hay ocasiones eh, cuando yo era estudiante de doctorado que no dormía, entonces, ¿por qué? Porque tenía que entregarlo al día siguiente y me iba en vivo, o oh, sí, pero me la pasé todo un semestre en jajaja, jijiji, ja, ja, avanzándole tres palabras, y luego ya me ponía a pensar en la inmortalidad del cangrejo, y yo decía, Paulina, si hubieras dedicado el tiempo. Si hubiera dicho que okay, me voy a sentar dos horas por día para ir avanzando en mi tesis o para ir avanzando en el artículo, ahorita no estuviera desvelada. ¿sí? Entonces, te lo digo, para que mi experiencia no lo aprendí y eso nadie te lo dice porque yo te puedo decir aquí, no, sí, es que mira, yo me dedicaba tres horas a la investigación todos los días y terminaba. No es cierto, eso es lo que pasó conmigo. Pero puede haber otros investigadores, yo conocí investigadores muy dedicados que decían sí. Yo le dedico tres horas a mi artículo y lo hago y eso, y no se desvelaba, pero él funcionaba de esa forma. ¿sí? Entonces, aquí tú tienes que, que ver cuáles son tus tiempos, y como estudiante de doctorado, tú sí tienes el, ya los tiempos estipulados, porque ya, ya te lo mencionan. Tenemos este semestre y en ese semestre el producto de integradores es entregar un artículo. Ok, yo ya tengo todo este semestre, no se vale que al final yo lo esté haciendo. ¿Sí? Entonces ahí depende mucho de cómo sea que tú avances y los tiempos que, que vayamos a tener. Pero claro que lo que está planificado pues sale mucho mejor. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Doctora, estamos sobre tiempo. Sí, ya voy a terminar. Los, eh, pasamos sí, a terminar. gracias. Eh, les agradezco a todos por su participación, por eh, su permanencia y cualquier duda ya saben dónde encontrarme y pues es un gusto para mí haber estado aquí con ustedes y con compartir eh, este, esta temática gracias y espero verlos pronto gracias doctora gracias gracias agradecemos a la buenas tardes todavía no se despidan vamos a tomar la fotografía eh, del grupo pero no sin antes Nada más permítanme, por favor, no sin antes eh, despedir a la doctora. Permítanme. Sí. Ahí alcanzan a ver, ¿sí? Eh, la Facultad de Enfermería, doctor Santiago Valdés Galindo. De la Universidad Autónoma de Coahuila otorgan la siguiente constancia a la doctora en Ciencias de Enfermería Edna Paulina Navarro Oliva por su participación como ponente en el taller Cómo escribir artículos científicos durante el décimo Congreso Nacional de Posgrados en Enfermería, llevado a cabo del, el, del 15 al 16 de diciembre del 2022. Saltillo Coahuila, 15 de diciembre del 2022. Le damos las gracias, doctora. Estamos muy contentos por su, por su taller, por haber aceptado la participación en este Congreso. Y sin duda, eh, los eh, participantes se van muy contentos con todo el conocimiento adquirido durante este proceso. Le, si nos permiten, eh, les pedimos que enciendan su cámara, por favor. Gracias, doctor. Para tomarles la foto. Creo que no, los demás no, no quieren prender su, su cámara. Está bien. Está bien, vamos a tomar la foto. Ahí está, ya tomamos una. Vamos a tomar otra muchísimas gracias. voy a compartir ahora el link de, eh, para que puedan registrar su asistencia. lo cargamos durante el chat. pero lo vamos a dejar aquí compartiendo un momento. si ¿Sí alcanzan a verlo. el chat está inactivo. bueno, en mi caso me parece inactivo el chat. Ah, ok. Ahí alcanzan a ver la imagen. ¿El código QR sí. Sí. del taller? Ok. Entonces ahí lo vamos a estar. Ahí, este, por favor, tomen la imagen para que puedan eh, registrar su asistencia. Y pues ya con esto damos por terminado el taller. No sin antes agradecer la, la aportación de la doctora Paulina Navarro. Muchas gracias, doctor. Gracias a todos. Gracias, gracias. Si alguien tiene problema, por favor, para. Eh, si alguien tiene problema para registrarse con el código QR y si tiene activado el chat, por favor, nos manda su nombre completo para tomar la asistencia.